aquí nos encontramos, mis amigos, en la entrada a la calle que va para el Cerro El Pital, y pues nuestro destino es allá. Miren esa enorme roca que se observa ahí. Así que pues en unas cuantas horas de caminata vamos a estar, mis amigos, en la cima de esa peña conocida como la Peña Cayaguanca. Y pues esa es la travesía que llevamos este día con mi familia. Pero ahorita también pues hemos venido a comprar el delicioso pollo por acá. Pollos El Piporro, miren. Aquí pues nos vamos a llevar de ese pollito asado, miren que es bien delicioso por acá. Y pues ese va a ser nuestro almuerzo de este día. Así que esta aventura va a estar muy bonita. Después de haber ido a votar, no crean que no fuimos a votar. Miren, yo llevo el dedo pintado para que vean que sí. Ya fuimos a votar a buena mañana y pues nos espera una buena caminata hasta la cima de la Peña Cayaguanca. Esto va a estar extremo, muy bonito, mis amigos. Y ya compramos el pollito para el almuerzo, así que aquí vamos continuando por la carretera troncal del norte para entrar a Cantón El Rosario, un cantón de acá de San Ignacio, ya a unos 5 minutos de la frontera El Poy. Y pues ahí vamos a ingresar a ese lugar. Desde ahí pues comienza la caminata. Va a quedar un poquito largo el video, pero les quieren ir compartiendo porque así pues tienen mayor información por si ustedes quieren venir solos, sin guía, para que más o menos tengan una idea cómo es la entrada y todo eso. Mira, ahí están los palillos secándose, miren, los palillos para los chocobananos. Ahí están secándose, ya que en esta zona producen bastantes palillos para los chocobananos. Así que ahí pues me imagino que los ponen a secar, después los han de lavar, ya para empaquetarlos y poder comercializarlos. Esta zona es bien bonita, bien fresca, un clima bastante agradable. Wow, y por ahí como que hubo un accidente, miren. Ahí está una camioneta que le han pegado un buen bombazo, miren. Wow, qué trancazo le han dado. Y le han dejado hasta sin placa, pues le han quitado las placas. Bueno, así que aquí vamos llegando a la curva del río Jupula. Así se llama por acá. Miren al fondo las hermosas montañas, bien bonitas, que se pueden observar en este lugar. Por aquí también está un turicentro que se llama Jupula, igual que el río que pasa por acá. Y ya pues vamos llegando a la entrada a Cantón El Rosario. Así se llama acá, Cantón El Rosario de San Ignacio, carretera troncal del norte. Un lugar bien bonito, un cantón bien bonito. Ya les hemos compartido videos de ese lugar. Y pues ya vamos llegando a la entrada. Es exactamente acá, miren esta curva. Aquí pues hay que ir a la derecha, exactamente donde antes había un lugar que se llamaba Compostela. Y pues aquí nos vamos a meter. Esta es la calle que nos lleva para Cantón El Rosario. Y pues aquí vamos para adentro. Así que aquí vamos en camino para Cantón El Rosario. Saluditos a los que son de acá, de Cantón El Rosario. Como les digo, este video va a quedar un poquito largo, pero les quiero compartir ahí la entrada. Yo sé que a algunos les va a dar gusto ver las calles de acá del Rosario. Algunos pues que están lejos en el extranjero y extrañan estos lugares y por alguna razón no pueden venir. Ahí se los vamos compartiendo. Aquí está la entrada a Compostela, miren. Este negocio pues lo cerraron ya hace un par de años, no sé qué pasó, pero lo cerraron. Así que vamos para El Rosario, Cantón El Rosario. Y pues ahí hay bastante señalización para que no se vayan a perder. Si usted quiere venir pues sin guía, ahí está la entrada, mira, Compostela. Pues yo creo que hoy sí ya volvieron a habilitar porque veo que entran vehículos. Yo creo que ahí pues hay personas que compraron terrenos y ahí tienen sus casitas, construcciones. La verdad desconozco cómo es la situación en Compostela. Bueno, lo que sí les digo que aquí vamos llegando ya al centro del cantón El Rosario, ya que desde acá pues inicia la caminata para el famoso peñón de Cayaguanca. Todo esto pues pertenece al municipio de San Ignacio, acá en Chalatenango. Lugares hermosos de nuestro querido país El Salvador. Este cantón me gusta mucho porque está entre montañas. El lugar es bien bonito y lo bueno que es bien fresco. Aquí hay dos atracciones turísticas, el peñón de Cayaguanca y las cascadas, el salto de la golondrina, así se llama. Ya les hemos compartido el video de los dos lugares, pero la peña Cayaguanca ya tenemos como unos 3 años de no venir, así que ya hace días que estoy con ganas de querer caminar, echar un poquito la gordura ahí, así que hoy sí nos decidimos a venir. Después de las votaciones fuimos a votar, bien rapidito votamos y de ahí nos venimos para acá, miren. Así que aquí vamos llegando ya al centro de la comunidad de Cantón El Rosario. ¡Ay! Bueno, así que seguimos nuestro recorrido. Ahí, mire, está un rótulo de alto. Y aquí nos vamos a la izquierda. Ahí están los rótulos. Mire, cascada, el salto de las golondrinas y el peñón de Cayaguanca. Así que continuamos acá por la derecha. Y después vamos a hacer una izquierda. Les voy compartiendo la calle para que no se vayan a perder. Y vean también cómo es la calle. Ya que en la calle pues sube vehículos pequeños, creo que suben vehículos sedán. Así que miren, en el fondo se ve la peña Cayaguanca, miren, allá se ve el fondo, ¿eh? Hasta allá vamos a subir. Y pues este es otro desvío. Acá nos vamos para una zona donde pues ahí es como un lugar turístico. Ahí pues se puede dejar el vehículo. Hay mesitas también para ir a comer. Hay bastantes árboles. Así que el lugar está bonito por ahí. La calle acá sí está un poquito estrecha. Y pues a ver si no pasamos llevándolo al espejo ese carro. A ver si me ahí. Ahí vamos. Está algo estrecha las calles. Bueno, ya podemos pasar. Así que este es Cantón El Rosario, mis amigos. Vamos a ver quiénes conocen, quiénes son de por acá. En camino para la peña Cayaguanca. Así que ahí vamos subiendo por esta calle empedrada. Hasta acá, mire, suben carros sedán porque ahí se ven unos carritos sedán, así que sí se puede subir en carro sedán. O también se puede venir en motocicleta, miren, hasta acá. Así que esta es la entrada para el peñón de Cayaguanca. Allá se ve al fondo, qué bonito cómo se ve el peñón. Aquí hay más rótulos, miren. Aquí hay más rótulos, se dice hacia el peñón de Cayaguanca y el salto de la golondrina. Así que no hay donde perderse. El lugar está bien señalizado, así que no hay donde perderse para iniciar la caminata. Ya les voy a enseñar cabal el punto exacto donde se inicia la caminata para ese hermoso lugar. Y pues para que vean, hay carros sedán por acá. Sí, pasan vehículos sedán. Allá viene otro carrito bajito, miren. Creo que es como un Hyundai. Solo que aquí sí, la calle está bastante estrecha. Aquí sí creo que no vamos a pasar, pero vamos a hacer una cosa. Yo me voy a hacer más a la orilla para que él se pueda pasar. Yo me puedo meter a la cuneta y él no. Ahí está. Él sí se puede. Yo me puedo meter a la cuneta porque ando un carro alto. Ahí está. Ahí se va. Ahí pasamos ya. Le voy a dar por atrás porque hay un tubo también ahí de agua, que es de metal pero se puede quebrar. ahí pasamos. Así pues no nos arriesgamos. Y pues llegamos, miren, exactamente donde está ese tanque. Ahí está la calle para irse a la Peña Cayaguanca. Mira, ahí está ese tanque cabal, ahí está el camino. Desde ahí pues se comienza la caminata. Cabal, donde está este tanque, miren. Y si ustedes quieren ir a la cascada de la Golondrina, pues continúan recto. Ahí es el rótulo Salto de las Golondrinas. Bueno, nosotros nos vamos a estacionar por acá y vamos a prepararnos para iniciar la caminata hacia ese hermoso lugar. Y aquí llegamos ya, mis amigos, a esta zona que es como una zona de estacionamiento. Este es como un espacio recreativo, el cual pues lo han adecuado para que vengan los turistas. Fíjense que el lugar está bien bonito y saben que es lo más importante, que es un lugar totalmente gratis. Aquí usted no va a pagar ni un 5 para venir a estacionarse o venir a comer por acá. Mire, algo bien importante, ahí está un rótulo que dice no dejar basura. Eso sí, mis amigos, hay que respetarlo, no hay que dejar basura en este hermoso lugar, que la verdad está bonito. Mire, el lugar tiene hasta unas mesitas ahí, ¿ve?, para que ustedes se puedan sentar a comer sus alimentos. Es bastante ancho para que ustedes puedan estacionar su vehículo. El clima bastante agradable, se disfruta de un clima bien rico por acá. Y aquí puede irse caminando hasta la cascada de las Golondrinas o puede optar por ir a la Peña de la Cayaguanca. Así que pues nosotros en esta ocasión esperamos hacer los dos lugares. Vamos a ir a la Peña Cayaguanca y posteriormente, si aguantamos porque es una caminata buena, vamos a ir a la cascada de las Golondrinas. Pero nomás quería mostrarles el lugar, miren, hasta acá, lleno de mucha vegetación, de muchos árboles de pino. La verdad que esto está bonito, miren. Les voy a mostrar las mesas. Miren, fíjense que tiene hasta aquí para cocinar. Miren, si usted quiere venir a cocinar acá sus alimentos, lo puede hacer perfectamente. Mira, ahí tiene la cocina, ahí tiene la mesita y tiene varias, miren. Está una allá, una, dos, tres, cuatro hay, miren, para 4 familias. Y pues están bien distanciadas. Pero como les digo, algo bien importante es no dejar la basura y así pues mantener siempre limpio este lugar. Así que hay que cuidar, porque son lugares que usted viene gratis, así que pues no es porque sea gratis usted va a venir a hacer lo que le dé la gana. Hay que cuidar. Si observan, no hay nada de basura ahorita, así que así mantengámoslo. Y miren, allá está la Peña Cayaguanca, miren, allá está la Peña Cayaguanca, allá se ve al fondo, miren, en la cimita de esa peña, ahí vamos a llegar ya en otro momento. Así que pues esta aventura va a estar muy bonita, no se lo vayan a perder el video completo que les vamos a compartir en el canal de YouTube, que esto va a estar extremo, mis amigos. Así que ahorita vamos a hacer todos los preparativos para irnos a la caminata. Y en estos momentos les quiero compartir unas imágenes con dron para que vean desde las alturas Cantón El Rosario, porque sé que tengo bastantes seguidores que son de acá del Rosario y yo sé que les va a dar gusto ver su cantón desde las alturas. Así que ahí les van las imágenes. Bueno, ya les compartimos las imágenes con dron, ya vieron este hermoso cantón desde las alturas, ya vieron qué imponente cómo se ve el Peñón de Cayaguanca, se ve bien bonito esa gran roca encima del cerro y pues es todo un lugar turístico acá en la zona. Así que espero pues que les hayan gustado las imágenes y este video lo vamos a finalizar hasta acá, lo vamos a dejar nomás como el recorrido para llegar a la Peña Cayaguanca, para que alguien que quiera venir pues ya más o menos tenga una idea por dónde se mete, cómo es la calle y conozcan Cantón El Rosario. Así que en el próximo video les vamos a compartir ya nuestra travesía hacia la Cayaguanca, no se lo vayan a perder. Saluditos y bendiciones para todos.